tarde tenemos el gusto de recibir a Julieta Bolochín, que es coordinadora del Club de Emprendedores de AMIA. Gracias, Julieta, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y está también con nosotros Tomás Chernoff, que es emprendedor entre una sola palabra, pero que engloba tantas cosas. Gracias, Tomás, por estar también con nosotros. Muchas gracias. Bueno, primero, Julieta, contanos un poquito acerca del Club de Emprendedores. ¿Qué es el Club de Emprendedores de AMIA? El Club de Emprendedores es uno de los proyectos que tiene AMIA Joven, que lo que buscamos es acompañar al emprendedor, sobre todo en la etapa inicial, aquel que tiene una idea o que ya tiene un emprendimiento funcionando hace más o menos 1 o 2 años, que nosotros le decimos el emprendedor pulpo porque es aquel que hace la tienda online, que responde los mensajes en las redes, que le pone el precio a los productos. Y trabajamos en 3 ejes, que son el mentoreo, la capacitación y el networking. Y entonces a lo largo de todo el año ofrecemos un poco de estas 3 cosas, o workshops, que algunos son virtuales, otros que son presenciales, hacemos espacios de networking, organizamos también charlas inspiracionales, motivadoras, que así es como lo conocimos al señor. Bueno, y si hablamos de motivacional o de motivar, acá está Tomás, que decíamos una sola palabra, que es emprendedor. Tomás, ¿qué es ser emprendedor y qué es ser emprendedor en nuestro país? Vos sos muy joven, tenés 31 años, pero ya tenés 4 empresas creadas. Y él me decía antes de empezar al aire, y voy a ser emprendedor toda mi vida. Bueno, ser emprendedor en realidad creo que es un desafío personal, ¿no? Es empezar desafiándose uno mismo y decir, ¿yo puedo hacer esto? O sea, realmente, ¿tengo la capacidad de independizarme, de aportar valor, la solución que se me ocurre, llevarla adelante? Es un desafío personal, depende, creo, más de uno mismo. No es mi objetivo, o sea, creo que un gran emprendedor tal vez no es el que tiene muchas empresas, sino que el que tiene una empresa muy exitosa. En mi camino de emprendedor empecé con la empresa donde, digamos, sigo trabajando, que es tal vez mi alma mater. ¿Cuál es? Contanos. Che3D. Ese fue mi primer proyecto. Che3D. ¿Y qué hacía? ¿O cuál era la idea cuando empezaste a pensar en Che3D? En realidad, hace lo mismo que hacía al principio. Es una empresa que hace diseño y desarrollo de productos y su fabricación. Uh-huh. O sea, viene una empresa, nos dice, che, necesito desarrollar un nuevo dispositivo. Hacemos el proceso de diseño industrial, vemos qué hay en el mercado, entendemos bien la necesidad de sus usuarios, su capacidad productiva, con qué máquina se va a fabricar. Diseñamos el producto, un proceso de diseño industrial, se hace un prototipo, o sea, una pieza para validarlo, y después empezamos a hacer preseries o preproducciones con una granja de impresoras 3D. Digo granja porque son muchas máquinas, son unas 60 máquinas, en donde hay impresoras de resina, de metal, de plástico, plásticos de ingeniería, escáneres 3D, etc. Hay como muchos juguetes divertidos. Se hace una preproducción, o algunos clientes nos piden producción con las impresoras 3D, y luego pasamos a hacer lo que se llama matricería o inyección de plásticos. Diseñamos el molde, que es un dispositivo metálico que te permite inyectar plástico a alta temperatura y velocidad y fabricar muy rápidamente piezas. Pero también lo hacemos con procesos alternativos como piezas metálicas, piezas en madera, con otras técnicas productivas. Básicamente lo que hacemos es fabricar productos, fabricar piezas. Piezas para industrias, como repuestos industriales, o productos para clientes que están en retail, que quieren fabricar algún producto o dispositivo. Es muy amplio. Podría decirte en qué rubros no nos metemos, pero en general en consumo masivo, industria, diseño. Por ejemplo, en medicina no estamos. En construcción estamos con otra empresa, y ahí estamos con otros socios. Por ejemplo, contenido audiovisual o streaming, hay otra empresa que se creó con otros socios que tiene otro objetivo. Ahí ya vamos tres empresas. Sí, vamos a hablar de... Hagamos foco, para mí, en la impresión 3D, que es tal vez la más fácil de comunicar y la que más historia tiene. Las otras 2 empresas son una experiencia, están desarrollándose. Pero es interesante lo que dice Tomás, porque él dice, bueno, yo quiero tener una y súper exitosa, pero bueno, en el camino aparecen estas cosas, y me parece que a los emprendedores en general, ¿no? Porque uno puede pasar, pero de hacer un proyecto o desarrollarlo y que sea el proyecto, pasa una vez en un montón. Digo, ¿cuáles son los procesos y cómo llegan los emprendedores al Club de Emprendedores, Julieta? Es que para mí ese es el gran objetivo y un desafío al mismo tiempo de los emprendedores, que dicen, bueno, yo quiero emprender o yo tengo una idea, ¿cómo hacen de esa idea un negocio rentable?
que no es para cualquiera. Y por eso nosotros hacemos capacitaciones de todo tipo, de cómo crear tu tienda online, de cómo manejar las redes, de cuál es el contenido que mejor rinden, justamente para que deje de ser como un deseo y que ese sueño se pueda hacer realidad. Bueno, y me imagino que además también hay algunas frustraciones. No sé si a vos te habrá pasado, Tomás, en el camino entre, bueno, lo que uno quiere, el emprender, es continuo, decías, voy a ser emprendedor toda la vida. ¿Y qué es lo que te preguntan cuando vos das las charlas? Puntualmente en la charla que diste en el Club de Emprendedores de AMIA, ¿cuáles fueron las preguntas quizás que te hicieron? Bueno, ahí hay una palabra clave que es la resiliencia. O sea, emprender no es éxito, todo lo contrario. El éxito es algo que es una búsqueda, no es que voy a emprender y voy a ser exitoso. O sea, yo no me considero exitoso, me gusta hacer lo que hago y eso, va, tal vez ese es mi éxito. Mi éxito es que me guste mucho ir todos los días a la oficina, los proyectos que estamos desarrollando, que me apasione. O sea, hoy el proyecto en el que estamos trabajando, esta nueva empresa que estamos desarrollando hace 3 años, era mi sueño de alguna manera. Y es compatible, digamos, Che3D y este nuevo desarrollo. Son sinérgicos, o sea, existen en convivencia. Una no hace lo mismo que la otra y al mismo tiempo están en el mismo rubro, digamos, o sea, en fabricación digital. Volviendo a la pregunta, la resiliencia es algo que uno ejercita, ¿no? Entonces, emprender es, che, yo no puedo tolerar la frustración, entonces no voy a emprender. No, a todos nos cuesta enfrentar la frustración, solo que a medida que uno se va enfrentando a, che, no me salió bien, lo voy a volver a intentar. No me salió bien, lo voy a volver a intentar y me salió. Ok, aprendí. Es como ejercitar en el gimnasio. Ahora, estoy listo para enfrentar un desafío un poquitito más grande. No mucho más grande, porque ahí sí te vas a frustrar. En ese enfrentar el desafío un poquitito más grande, probablemente no te salga de una. Entonces, tenés que ser resiliente. Y es un músculo que uno entrena. Y después de, bueno, 10 años de enfrentar desafíos, un poquitito más grandes, te vas enfrentando a desafíos que tal vez, si yo miro para atrás y me proyecto, tal vez no me hubiese imaginado estar en este momento haciendo los proyectos que estamos haciendo. Seguro, bueno, y ahora por suerte, porque digo, uno emprendió, hemos emprendido desde toda la vida, lo que pasa es que ahora ya tiene otro nombre, tenemos también otras herramientas, podemos capacitarnos. Digo, ¿ha cambiado mucho la forma en que emprendemos y quizás, bueno, lo que necesitamos para poder tener un poquito más de éxito y menos frustraciones? Yo creo que sí, y algo en lo que hacemos mucho de foco es como la identidad de marca, porque hoy mucha gente emprende, de, como decís vos, de todo tipo. Todo el mundo hace medias, todo el mundo hace carteras, todo el mundo hace cuadernos. Bueno, ¿por qué voy a comprar yo tu cuaderno y no el del negocio de al lado? Y hay algo ahí a trabajar que no es solo el valor monetario y cuánto me cuesta, sino eso, ¿por qué voy a comprarte a vos? ¿Qué historia hay detrás de este producto? ¿Qué lo diferencia? Y eso es lo que todos los emprendedores tienen que trabajar. Bueno, y Tomás, me imagino que cuando vos empezaste a emprender, pues seguimos en esta línea de seguir emprendiendo, quizás no estaba la posibilidad de tener la consulta con el Club de Emprendedores. La relación con AMIA entiendo que es un poco nueva, pero hay ahí una abuela que trabajó muchos años acá como voluntaria y vos sabés que estamos cumpliendo 130 años este año, AMIA. Así que ahí había como una relación, ¿no?, en tu casa con AMIA. Sí, lo dividiría en dos partes. La relación con el judaísmo y mi relación con el emprendedurismo. Mis padres son independientes, con lo cual tuve mucha suerte también, vamos a decirlo, tuve mucha suerte. Conozco emprendedores que se desarrollaron con muy pocos recursos y sin tener, digamos, un ejemplo a seguir. El tipo de desarrollo de negocios que hago es distinto a lo que me enseñaron mis padres, fue algo que fui armando en el camino. Pero tal vez haber tenido la posibilidad de los primeros pasos, recibir apoyo de mis padres, bueno, si bien no es que recibí un apoyo económico. Creo que, bueno, a veces tal vez es más importante recibir el apoyo emocional, ¿no? Totalmente. Ellos no me recomendaron, che, emprendé, sino que en el momento que a mí se me ocurrió empezar a emprender, tuve apoyo, no es que hubo, che, no, esto es dificultoso. Ahora, he escuchado casos de emprendedores que tal vez los padres no tenían tantos recursos, y eran
empleados, por suerte, digamos, hasta también puede ser que tus padres no tengan la suerte de tener empleo, y que fue todavía mucho más duro para ellos poder romper esas barreras, pero que se pueden romper, porque conozco, tengo amigos muy queridos que superaron esas barreras y las rompen. O sea, la barrera se la pone uno mismo, ¿sí? Uno puede tener un contexto de más o menos suerte. Yo también enfrenté muchas adversidades, tampoco nada me vino servido en bandeja, ¿no? Creo que a muy pocos o ningún emprendedor. Es más, todo lo contrario, creo que si te da las cosas servidas en bandeja, creo que lo último que vas a hacer es meterte en el lío que es emprender. Seguro. Bueno, Julieta, obviamente las posibilidades para acceder al Club de Emprendedores ya están en pantalla. ¿Cuál es la invitación para el que quizás te está escuchando, los está escuchando y dice, bueno, tengo ahí algunas ganas, no me termino de animar, no sé si estoy preparado, si estoy listo, si me va a resultar? Bien, aparte de seguirnos en redes, de poder contactarnos por WhatsApp, el martes 17 de septiembre en Belgrano hacemos un espacio de networking, así que quien nos quiera conocer o escuchar un poco más es más que bienvenido. Y Tomás, te quiero preguntar a vos, el que está viéndonos, si tiene ganas o dudas también de emprender, me imagino que también con la experiencia que vos tenés, ya tenés un abanico de herramientas, de otras posibilidades, incluso también para aconsejar, ¿no? Bueno, nosotros tenemos Che3D Academy, que es una academia en donde se enseña impresión 3D, diseño 3D, y ahora estamos desarrollando un nuevo curso online de cómo emprender con impresión 3D. Eso, si nos siguen en las redes, Che3D en Instagram, en LinkedIn o en nuestro newsletter, o me siguen a mí, Tomás Chernoff, en las mismas redes, van a saber novedades. Después, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene un montón de herramientas gratuitas. Por ejemplo, yo soy docente en Academia Buenos Aires, que es una página que pueden encontrar y hay cursos gratuitos de un montón de distintas herramientas. Hasta hay cursos online que nosotros grabamos con ellos, gratuitos, de modelado e impresión 3D. Son cortitos, pero si no, pueden anotarse los cursos virtuales online, o sea, donde van a conocer docentes que van a estar dando las clases en vivo y pueden interactuar y van a conocer compañeros. Así que nada, la Secretaría, dentro de Desarrollo Económico, hay un montón de herramientas, ¿sí? Para emprendedores. Y nada, yo creo que uno se tiene que mover, hay herramientas gratuitas y si no, preguntando, ¿sí? Pidiendo ayuda, uno seguro que vaya a encontrar a alguien que en algún momento... No es probable que te digan que sí de entrada, claro, pero si insistís y sos resiliente pidiendo ayuda, alguien se va a copar, le va a interesar y te va a dar una mano. Y muchas veces desinteresadamente, porque esto del emprendedurismo es una rueda, ¿sí? Como recién nos contabas, que generan espacios de networking en donde la gente se ayuda entre sí. La comunidad que vine, cuando vine aquí a dar la charla, se armó un espacio de networking hermoso, era un montón de personas ayudándose, se acercaron un montón de emprendedores a pedirme consejo y estoy encantado de ayudar, o sea, es parte de la rueda, ¿no? Y también a mí me llena. Seguro, y hay que seguir moviendo o girando la rueda. Bueno, gracias Juli, gracias Tomás por venir. Muchas gracias por la invitación. Nos acompañan un ratito más, nosotros seguimos de esta manera.